Muy buenas tardes mis queridos tiburones. bienvenidos un día más al canal. Te voy a esclavizar con tu propio dinero. Es una de las conclusiones que podemos sacar del vídeo de la creación, bueno, de la creación de la presentación, uno de los primeros de presentación del de euro digital que vimos el otro día. Si no lo has visto... Te dejaré por aquí arriba un link para que lo veas. Es un vídeo muy corto, además lo, lo comento para, para, bueno, pues compartir con vosotros un poco. Yo creo que lo habéis visto prácticamente. Un 10%. <laughs> Así que bueno. Eh, y es un poco el descaro, ¿no? Es decir, voy a coger con tu dinero. Me lo gasto en publicitar todo esto para que convencerte con tu dinero de que debes hacer lo que yo te digo con tu dinero. Con dos cojones. Eso está. Muy, muy, muy bien. Lo hace muy bien. El primer paso para solucionar las crisis económicas y financieras es abolir el premio Nobel de Economía, decía Nassim Nicolás Taleb. Ciertamente, mucho premio Nobel, muchos economistas, mucho tal, pero aquí al final da igual, porque como los que mandan son los políticos que no saben ni de economía ni quieren saber porque no les interesa. Lo único que les interesa es cómo llenar la saca y cómo poder acceder a más dinero para gastarlo en sus. Eh, objetivos políticos, no económicos, políticos y nosotros les tocamos un pie. Aunque bueno, eso yo creo que ya lo sabéis. Por otra parte, os pongo en el título. ¿Recuerdas esto? ¿Tú recuerdas cuando Bitcoin estaba en 60.000? ¿Qué pensabas? ¿Sobre qué harías cuando Bitcoin estuviese en 30.000? ¿Qué pensabas? ¿Qué harías? Cuando Bitcoin estuviera en 20.000. O qué pensabas que harías cuando Bitcoin estuviera en 15.000. Y eso ya ha pasado. Es decir, ya hemos estado en 15, ya hemos estado en 20, estamos en 30, intentando buscar, intentando crear un soporte, ya veremos a ver. Podemos, evidentemente, retroceder. Eso, eso siempre es, es una realidad, ¿vale? Y mucho más allá de lo que muchas veces podemos pensar. Pero dado como está el mercado. Hoy, los VIP, los del canal VIP, tenéis un vídeo muy especial que ahí colgo hasta media mañana. Y bueno, el que os describo esos puntos en los cuales voy a hacer compras. ¿Y por qué? Lo más importante. Al final, no es, no, voy a hacer aquí porque sí. No, no. ¿Y por qué? Creo que estamos de acuerdo. Más o menos todos los que habéis visto el vídeo, por lo que me habéis dicho, estáis de acuerdo. Puede haber algún evento en el cual podemos comprar. Y hablando de eventos, ahora vamos a ver alguno que otro que es interesante y que nos puede afectar. En fin, quejarse de que la economía libre favorece a los ricos es como quejarse de que la libertad de expresión favorece única, exclusivamente a los elocuentes. Joseph, sobran. Sobran o sobran, no importa. Lo que sí que sobran son esos que nos quieren quitar la libertad de expresión y son los políticos. Comenzamos. Campanita. ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! Bueno, sí que estamos más jodidos de lo que os decía el vídeo del otro día, porque eh, si esto ya empieza a ser noticia, mal, mal, mal vamos. Denaria reaccionó positivamente ante la nueva propuesta de la Unión Europea para garantizar el uso del efectivo. O sea, desde cuándo la Unión Europea quiere o le interesa garantizar el uso del efectivo? Ha presentado recientemente una propuesta para garantizar que los ciudadanos y las empresas puedan mantener el acceso y los pagos con billetes y monedas en euro en toda la zona euro. O sea, es como diciendo, ay, es que no podemos garantizar que haya efectivo. Pero, ¿cómo son tan sinvergüenzas? Si el dinero está ahí, claro que se puede garantizar. Ahora, si lo vas drenando poco a poco, evidentemente, cabeza y menos. Y además, le está diciendo a la gente que eso es malo. Caca, quita. Entonces, claro, jeje, malamente. Eh, son unos puñeteros cínicos, y esto es lo, lo que lo que tenemos. En fin, eh, lo tenéis en Cointelegraph, eh, lo de Denaria. Eh, una auténtica bueno, es, es, empiezan con cosas así, ya empiezan a decir, no os preocupéis que os vamos a facilitar el acceso al efectivo. Tu, 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 tu. En fin, eso es lo que hay, ¿no? Por otra parte, los exchanges de Bitcoin tienen ahora mismo la misma cuota de suministro que Bitcoin a finales del 17... La dinámica de la oferta está apuntando firmemente en favor de los artistas. Hay poca basta y la gente quiere Bitcoin. Bien, eso es bueno, eso está muy bien. Genial. Así que, oye, la gente está guardando el dinero en las billeteras y en los exchanges hay pocos. Hay pocos los exchanges. Bueno, se, hace, se acerca la fecha de reembolso de Gox. Eh, malas noticias para Bitcoin. Bueno, depende de cómo lo mires. Si tienes un plan, como os he puesto a los VIPs por ahí. ¿vale? Pues justo, mira. Que ni a huevo. Hace cuatro horas ha salido esto. ¿Vale? O sea, al oro, ¿vale? Atentos a estas cosas porque son las que nos pueden hacer ganar dinero. En fin, si los aprovechamos, claro. Aquí está, y ya se va acercando, se va acercándonos ya. También otra cosa, se va acercando cada vez más el jardín Hace poco quedaban 18 meses, hace nada, quedaba un año, ya queda menos de un año, señores. Quedan nueve meses para el jardín tras, dentro de nada quedarán seis meses y a partir de ahí empezará una pequeña carrera, después un que tira y afloja y bueno, vamos a ver cómo acaba esto, cómo acaba esto. En fin, vamos a ver a Bitcoin, que lo tengo por aquí, lo voy a ver en otro formato, aquí, que Bien, Bitcoin, ¿qué pasa con Bitcoin? ¿Qué ha hecho? Pues de momento nada, o sea, es decir, estamos en cuatro horas, Estamos el lunes muy parado, muy lateral, muy. no sé va a dónde voy. Evidentemente, sí que, eh, bueno, pues este latigazo que metí aquí, bueno, latigazo, a ver, es una vela de 1,73, que luego nos lo volvimos a comer. Eh, bueno, pues digamos que de alguna forma estamos yendo hacia ese punto. Lo mínimos siguen ascendiendo despacito, aquí han bajado, aquí suben, ahora, ahora bajan, ahora, está. Está un poquito a la espera de que. De lo que va a pasar mañana sobre todo. De que pasen, porque no he visto si ha pasado algo, no pasa nada con el tema de Coinbase. De lo que pase el viernes con el dinerito que tenga o no tenga BlackRock ya en Bitcoin. Mm, importante, ¿vale? Son pequeñas noticias que nos pueden hacer fluctuar y tener un poquito de inestabilidad, ¿vale? Atentos mañana a las dos y media con el tema de el IPC, que ese sí es importante, muy, muy importante. Eh, de momento yo creo que vamos a seguir laterales y, pero sin, sin embargo, pienso que estamos seguimos alcistas, eso no ha cambiado, no ha cambiado la estructura de mercado absolutamente para nada. Eh, si nos vamos a, a, a diario, la estructura sigue intacta. Si nos vamos a semanal, la estructura sigue intacta, con lo cual no pare. No hay nada así que, que podamos decir, pasa algo, tenemos peligro de. ¿Por qué? Pues, pues muy sencillo, si es que estamos aquí en semanal, Bitcoin, tagatas que tenemos. Un toque, dos toques, tres toques. De momento, pues lo que buscamos es ir a por el TP2, este punto de aquí, a zona de 33 y medio, en tocar y ya veremos qué pasa después. Ese es, creo que es el objetivo y a partir de ahí, Dios dirá. De momento, no estamos nada mal y bueno, pues vamos a ver qué tal. Por otra parte, eh, seguimos dentro de este canal que tenemos marcado como bandera, estamos en la parte inferior, pero seguimos ascendiendo, en, así en bruto, por así decirlo. Eh, pasar a la parte superior estaría bien porque lo que supondría es aproximadamente ya, rom primero romper los máximos relativos anteriores y segundo irnos ya por encima de los 31,5, a por los 32, que estaría bastante bien. Ya veremos a ver en qué momento se hace porque estamos haciendo algo muy parecido en esta zona a algo que hicimos aquí. Vale, vamos a ver si viene ese rebote a la parte superior o qué hace. Tenemos que romperlo, tenemos que romperlo porque si no, no hacemos nada, nos quedamos y estamos muy aburridos. Ethereum, por su parte, sigue su línea de tendencia. Bien, el total market hoy al final, esta mañana estaba subiendo, ahora está plano, plano, en 1.14, que no está mal tampoco, y la dominancia de Bitcoin cae. Algunas altcoins hoy se han portado muy, muy bien. ¿Por qué? Porque el dólar index también cae. Entonces, hay otros valores que aprovechan ese momento. ¿Qué valores? Pues bueno, bueno, compound, que es eh, uno de los buenos del día, porque Kipterium y los Library gate tampoco lo vamos a tener muy en cuenta. ARDR también está ahí como compound, blopaje se ha un poquito. Bueno, un poquito, es que ha metido un pepinazo importante de un 20 y tantos por ciento. Entonces, ¿qué pasa? Media de 200, media de 100, dice, Ey, ¿dónde vas, tío loco Que acaba de pasar la de 50, Vamos a ver si cerramos por lo menos en esta zona superior. Si no, tendremos un doble pinchito y nos vendremos abajo. ...que no nos interesa... ...vale, Bayer, ABCium, ...AVUST, 5%, bien... ...vale, después de, bueno, pues digamos... Eh, ...zona de suelo, clac, 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 cla, ...vuelvo, repito... ...paso a la zona, fijaros, vale... ...que tenemos cruces muy buenos ya hechos... ...desde que nos marcó el Linguan, por ejemplo, entrada... ...pues ya tenemos ahí un, un porcentaje bastante majete... ...23%, eh, ...a día de hoy hasta más, pero bueno... ...tampoco vamos a aprovecharlo todo siempre... ...eso es imposible... Eh, tenemos un cruce importante, la EMA20 también ha cruzado la media de 100, vamos a ver si la media de 50, la moradita, se acerca a la azulita, que eso es bastante, bastante bueno y le da fuerza y, y, y consistencia al movimiento, eh, y bueno, tampoco tenemos, hay, hay subidas pequeñas, vale, 4, 3%, hay mogollón, y luego en la parte negativa... Tenemos, eh, bueno, CTSI, One Earth, que es, ahí se desangra, Pond, Mina con un 6%, SEC con un 5%, Storch y Waves también en torno al 5%, y a partir de ahí ya igual eh, caemos, ¿vale? Tenemos mucho en 3, 2, 1 y ya en la parte plana prácticamente 0000, mogollón 000 en verde también, o sea que bueno, no hay. No hay mucho movimiento, algunas se ha portado bien, pero luego se han desinflado y los cortos de Bitcoin están empezando a rebotar en la zona de los 800. Vale, ha bajado, ha tocado y bueno, de momento lo que estamos haciendo es que si os fijáis, tenemos nuestra línea media roja, hemos pasado a la derecha. Cuando pasamos a la derecha, que suele pasar, veis, pasamos a la derecha y pegamos un rebote, pasamos a la derecha y pegamos un rebote. Entonces, ¿qué es inmediato? No. Evidentemente, pero después de una caída de este tipo, lo normal es tener un rebote al menos hasta otra vez, a intentar probar los 1050, más o menos. ¿no? Entonces, un rebote de esa zona tendría un retroceso Bitcoin. ¿Puede ir más abajo? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Hay amigos, primero, la línea de tendencia está, que es la principal, no tiene. No hay triple pullback, se está haciendo muy despacito, muy largo tiempo. Segundo, tenemos otro soporte, aunque sean mínimos históricos, aquí. ¿Vale? En la zona de 424. Y bueno, pues a ver qué pasa. A ver si somos capaces de, de solventarlo. No. Eh, en principio, es, sería bastante normal que se empiecen a acumular cortos por los precios en los que estamos, por la cantidad de tiempo que le, a la, en la que llevamos en esta zona. Pero no quiere decir que se vayan a perder. También hay que tener en cuenta que hay mucha gente que se la juegue a que haya no, datos no tan buenos en estos días. Y bueno, pues, oye, esto es muchas veces la lotería como se la juega cada uno. En fin, poco más que añadir, chicos, eh, chicas. Bitcoin, tenemos una vela que hoy a la ayer no fue ni muy buena ni muy mala, simplemente fue decente que a, a, abrazó por lo menos estas dos anteriores del de, fin de semana también. Eh, tuvimos una mecha bastante larga, demasiado larga con el cuerpo. Hoy parece que tenemos otra vela de no puedo, me quedo quito en la zona porque no me fío ni un pelo de lo que pueda pasar. Y mañana vamos a ver qué tal nos dan los datos. Así que no me enrollo más, chicos y chicas, como digo, sin invertir, con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.